En 1900, los territorios patagónicos de Aysén estaban deshabitados. Eran la mítica y casi desconocida Trapananda. Los colonos ocuparon primero las zonas más accesibles y poco a poco se fueron internando en las profundidades solitarias de la Patagonia. Así, llegaron a las riberas del lago O'Higgins, uno de los lugares más salvajes y aislados de Aysén. Eran hombres solos que después de un largo deambular habían encontrado su tierra prometida. La tierra prometida, aunque bella, no era rica. A través de los años y con mucho esfuerzo, estos hombres supieron armarse de ganado y así poder traer a sus familias. En los años de 1944 y 1945, el Estado comisiona a un funcionario de obras públicas para explorar el territorio y hacer un censo de los colonos. Filma las primeras imágenes de la región. Es de origen alemán y se llama Juan Augusto Grosse.